Todavía no hemos probado pizza. No, lo intentamos el mes pasado. El mes pasado fuimos a Figo, ¿te acuerdas? Oh, no me importa dónde vayamos mientras me esté bebiendo la segunda botella de vino a las 9. Oye, Dante, ¿vienes? No, yo no puedo, estoy ahorrando. Yo igual, pero cobramos. Hay que vivir el momento. Recordar, chicos, trabaja ahora y vive después. No, es la hora del pastel. Anita ha sido una gran colega durante los últimos 20 años. 30 años. ¿30? 30. Ah, vale. Perdón. Sí. 20, 30, muchos años. Una de las mejores contables que hemos tenido. Y probablemente la mejor. Ha trabajado duro y ciertamente lo ha dado todo por la empresa. Gracias por eso. Espera, aplausos. ¿Eh? Oh, se me pone aquí. Gracias, gracias, sí. Ha sido amable, diligente, divertida y hambrienta. Sin duda, no puede jubilarse sin un pastel de jubilación. Anita, gracias por dedicar toda tu vida a esta empresa. Mucha suerte. Vamos, chicos, es la hora del pastel.
llamaste? ¿Qué querías decirme? No me encuentro muy bien. Pues tú nunca te encuentras mal. Me encuentro mal. Necesito ir a casa. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Listo? Vamos, Anita, vamos. Estoy muy contento de que te jubiles por fin. Sé que lo has dado todo y por eso te quiero dar las gracias. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué haces? ¿A dónde vas, Dante? Me voy. ¿Dónde? Lejos. Lejos. Lo he oído otras veces. No, algo ha cambiado. Imposible. Sí, algo ha cambiado. Me han dado una paga extra. ¿Paga extra? ¿Desde cuándo dan paga extra a esa gente? No lo sé, habrá sido un error. Me han ingresado 100.000 euros. Pero no es mi problema, y yo no lo he robado. Me lo han puesto en la cuenta y supongo que es una equivocación y tarde o temprano se van a enterar. Por eso necesito irme de aquí. No lo harás. Sí, sí que lo haré. Ya he recogido mi escritorio. Al igual que la gran evasión. Puedo hacerlo. ¿Ah, sí? Dime, ¿cuál es tu plan? Quiero arreglar coches. ¿Este es tu sueño? ¿Cuál es tu plan? Ya sabes cuál es mi plan. ¿Qué vas? ¿Arreglar coches con tus deditos de teclado? Puedo aprender. Aprietas teclas nada más, Dante. Puedo cambiar. Es tarde ya. No, no es tarde. Vete, déjame en paz. Dante, no lo vas a hacer. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, si este era tu sueño? No lo sé. Yo solo quiero hacer algo con mis manos. No esa mierda de trabajo, que no sé ni lo que es. No es demasiado tarde. Si no lo hago ahora, nunca lo haré. He oído esto muchas veces. Las palabras son bonitas, dan seguridad, pero tú sabes que no lo harás. No sé. Nunca lo harás. Nunca lo hice. ¿Y si vamos a la sala real? Sí, me gusta bastante comer en ese sitio. ¿Ah, en serio? Sí, no me importa volver ahí. Ah, pues mira, ya tenemos sitio donde ir. Vamos, chicos, hora del pastel. Bueno, ¿por dónde empiezo, no? Dante ha sido un gran colega durante los últimos 40 años. Uno de nuestros mejores chupatintas, de los mejores que hemos tenido y probablemente el mejor. Ha trabajado duro y ciertamente lo ha dado todo por la empresa. Ya no queda nada más de Dante, nuestro leal sirviente. Gracias por eso. Ya, sin más preámbulos, el cuchillo.
Disculpa. Quiero decir algo. He imaginado este momento miles de veces. De todas las frases habidas y por haber, no hay una frase más triste que la de podría haber sido. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará después? Tengo un plan. Ofrezco los ahorros de mi vida a aquel que se atreva a marcharse de hoy de aquí y seguir sus sueños. Empezar de nuevo. Ir a por sus sueños mientras aún tenga tiempo. Esa es mi oferta. La broma del último día, ¿eh? Ahora es el momento. Desafortunadamente, mi oferta fue una mentira. Pero al menos ahora todo el mundo sabe dónde quieres estar. No tienes el dinero,